Yo ya preveía que íbamos a ser poquitas porque, bueno, pues Ivonne no tiene masas en Santander que le sigan y por desgracia lo hablábamos antes con Javier, uno de los asistentes. El mundo poético es muy singular, ¿no? Porque si no es un colega o no es un amigo, pues no suele aparecer. En lo cual somos expertas, así que no hay ningún problema. Pero no, amigos del poeta, amigos del poeta. Este es el tema. Pero yo estoy igual de feliz porque primero para nosotros editar, para la vorágine editar Inventario de la piel ha sido una cosa rica. Primero es el segundo título que editamos bilingüe. Y nos parece que todos deberíamos hacerlo más, el empezar a trenzar, ¿no? Las lenguas que nos habitan y las lenguas que nos cohabitan o ¿no? que están cerca. Y solo el PP. Sí, ya otros amigos, un poco más a... Luego, porque también sabemos del proceso de Ivonne con el euskera y con todo ese camino, ¿no? De inserción en su propia historia y de navegación en su propia historia. Y bueno, tercero, porque Ivonne es ya un amigo nuestro, en lo personal mío así lo considero, pero creo que del colectivo también. Y luego la vida, yo me di cuenta después de que pusimos esta fecha, la vida es muy peculiar, ¿no? Porque si Ivonne y yo nos conocemos es gracias a Colombia, o gracias a algo que sucedió en Colombia, Más bien, exactamente hace 20 20 años y años. unos días, que fue el asesinato de Íñigo Eguiluz. Amigo y compañero de la cuadrilla de Ivonne y conocido mío y que nos ahí está el trenzado, ¿no? Estos días han sido duros. Yo no pude estar el fin de semana en la comida que hace la cuadrilla de Íñigo en su homenaje, pero ha estado rondando por todos lados, he llorado con amigos comunes, hemos estado ahí porque al final son 20 años de nuestra propia vida que marcan mucho, ¿no? Yo creo que la poesía de Ivonne y el compromiso de Ivonne con la palabra no es con la palabra. La palabra es un medio, pero es un compromiso con la vida que me recuerda a Íñigo, que me recuerda a las causas en las que estamos, muchas de las que estamos aquí, y al compromiso humano que tenemos. Y las casualidades de la vida también son así. Hoy es un día en el que algunos tenemos un nudo así en el estómago, porque en Colombia, ese país que nos unió de alguna manera, hay una movilización nacional que histórica, que no se había dado en décadas. Muy amenazada esa movilización, muy amenazado muchos compañeros y muchas compañeras, y bueno, pues estamos aquí presentando un libro de poesía y me parece una manera de acompañarlos. Yo le escribí esta tarde a un compañero, a Héctor Arenas, que me escribía desde la manifestación en Bogotá, muy emocionado, y yo le decía, joder, ¿cómo me gustaría estar caminando a tu lado? Y luego le he dicho, bueno, vamos a caminar poéticamente a tu lado esta tarde. Entonces, para mí es una manera de estar en el paro nacional de Colombia, el estar presentando el libro de Ivonne. Así que, bueno, como somos los que somos, yo creo que rico escuchar a Ivonne, rico compartir. Además, han venido Richie y Pablo, así que podemos también que tienen textos en el libro. O sea, que De hecho, algo van a leer, no sé podremos si los jugar aquí. suyos o. Porque hemos montado en el coche, he echado el seguro y ya Y les he dicho, oye, tenéis que leer. atrapaos, atrapaos. Pues nada, digo, todo tuyo. Pues es que ricasco. Yo al final es un placer. Como bien ha dicho Paco, no solo amigo suyo, que así lo considero desde hace años, sino también del colectivo. Al final, siendo de Bilbao, y lo he dicho muchas veces, estamos realmente cerca, o sea, 100 kilómetros no son nada, pero sí que era una ciudad dura, ¿no? Para la gente que veníamos de Bilbao nos sentíamos, y descubrir la vorágine y descubrir todo el movimiento que hay aquí es descubrir esa otra ciudad que habitan todas las ciudades en el fondo, y que el problema es que muchas veces no hay nada que aglutine esa otra mirada, y yo creo que la vorágine lo ha conseguido, y la verdad es que es un verdadero placer. Mi idea es, pues bueno, leer algún poemilla y luego que Richie y Pablo me echen un cable. Siempre suelo leer como primer poema este Soy. El libro está dividido en tres partes, presente, pasado y futuro, y esta es parte del presente, y creo que identifica un poco pues a quienes hoy tenéis delante, ¿no? Ese inventario de mi piel, que aquí hay inventario de muchas pieles, también de la de Íñigo, como no podía ser de otra manera. Pero bueno, empecemos por Soy. Soy de barrio, de la Comuna 13, de la 23 de enero, del Vedado y de la Boca. Tengo la mirada del viajero,
esa que busca al otro lado de las raíces y la sangre. No juzgo la realidad por cómo me va a mí. Nadie es mejor que nadie, y ningún ser humano es ilegal en mi casa de siete puertas. No quiero un país que solo acoge turistas, porque los sueños también viajan y el enemigo viene en yate, no en patera. No hablo de mí en tercera persona, sino en primera del plural. Me he caído y levantado en el reflejo de lágrimas y caricias, para que ni los miedos duelan, ni pagar el peaje de tocar el viento sin permiso. Mi juventud se escribe con M y A de igualdad. He asistido a demasiados funerales donde he reciclado verbos y esperanzas. Soy un nostálgico que quiere recuperar la luz de las estrellas, la calle, las palomas mensajeras, la imaginación y el circo de las mariposas. Mi idioma lo aprendí con la edad, esa que me ofrece la libertad de decir lo que pienso, mirando a los ojos sin bajar la cabeza. He tenido años de dos inviernos y horas que han durado años. Escribo con la tinta del trabajo y sentimientos. Creo en la política como proyecto de transformación, en lo imposible y en la utopía, aunque a veces haya quien me hace dudar. Me gustan las fotos, los días y las huellas que caben en una pupila. No imagino un futuro sin tiempo ni un planeta sin vida. Me protejo bajo las sombras que desafían las estaciones fantasmas de mi locura. Por eso, las derrotas, heridas y cicatrices cotidianas las dejo aparcadas en lo aprendido y en la fragilidad de la memoria que codifica los olvidos para no dejar rastro. Sigo buscando bajo los adoquines la arena de playa, para que la niñez juegue con mar y anhelos, con la estela de su nombre susurrada un eclipse perpetuo y que no les dibuje en el final del cuento. Porque la vida tiene razón, aparco lo inmediato, pienso despacio y aprieto los dientes para escribir del silencio, reconstruir los cristales rotos y palpitar el porvenir, para conspirar realidad y fantasía, brindar con amistad el resumen del horizonte, el inventario de la piel de lo que fuimos y seremos, para ser lo que soy, sin vender mi alma ni cambiar de trinchera, y cada noche dormir y despertar con el agua, la luna y el sol. Otro poema que para mí es muy especial, como bien ha dicho Paco, nos conocimos allá, yo creo ya sería en el 2000. Empezando el 2000. A este amigo, Íñigo Eguiluz, lo asesinaron los paramilitares en Colombia el 18 de noviembre del 99. Y aquí este loco de mi derecha hizo un libro que hablaba de la situación de Colombia. Y había un pequeño capítulo que dedicaba a Íñigo. Y además, incluso en el mismo, las frases eran parte de las notas que llevaba Íñigo apuntadas en una libreta cuando le mataron. Y poco después vino a Bilbao a conocer a su cuadrilla y a que le contáramos. Y a raíz de aquello, pues, se forjó, por suerte o también por desgracia, esta amistad. Hará tres veranos, dos años, un grupo de esos amigos, somos una cuadrilla del colegio de más de 30 personas, luego se ha ido sumando gente, pero todos del 75, teníamos la, no sé si la curiosidad o igual la necesidad de viajar y de andar por los lugares donde anduvo Íñigo en Colombia, y hará pues 2 años decidimos ir a visitar ese Chocó colombiano, ese río Atrato donde lo mataron. Y a raíz de ese viaje escribí este poema que, tal y como ha dicho, 20 años y 3 días después tiene más sentido. Además, recogido en unas notas de un cuaderno que me regaló Pablo. Como no podía ser de otra manera, se ha titulado Macondo. Un cumpleaños de más de 24 horas para vivir un 20 de agosto, el 18 de noviembre o el 2 de mayo, un viaje al otro lado del calendario y saldar las deudas pendientes con la infancia y la amistad, andar tus huellas y conocer las razones del adiós de las alas del colibrí que nos robaron el color rojo de los abrazos. Descubrimos otro mundo en la espina dorsal del planeta, allá donde todo es tan posible como incierto. Perseguimos nubes en una ciudad sin luz, mientras un vendedor ambulante trepa un autobús para regalarnos una cremallera donde guardar los sueños.
Nos sumergimos en el río que inunda la vida y la muerte, disfrazada de supervivencia, con la textura material de cuerpos desmembrados a la deriva, porque los nadie, las invisibilizadas, desechables, mueren si lloran en los funerales o bajo el contrato de la viuda, en la estrategia del terror, de la oficina, el patio trasero y la guerra de baja intensidad. Caja de resonancia de la violencia, de la indiferencia y el olvido, en mitad del conflicto milenario del bien y el mal. Víctimas criminalizadas en repetidas mentiras, como una foto desmovilizada rumbo al cielo sin retorno, donde bebemos de frente para guardarnos la espalda. Hablamos en código para protegernos de los sapos, en la esquizofrenia de las vacunas y sospechas recíprocas. Aquí, los heridos están muertos, y los muertos regresan de noche para pedir agua. Pero aunque la paz esté en cama y ya no sepamos a quién gritar, nunca se sueña suficiente para no llevar los nombres de nuestros asesinos, para blasfemar la miseria, el hambre, el miedo sin venganza, para que la paz no nos cueste la vida, porque somos utopía, reconciliación, dignidad, resistencia, somos la insurrección de una tienda comunitaria, todo lo que nos roban y el poder de las orquídeas, para dejar de ser invisibles y enfrentar con la palabra, subvertir el estado de las cosas con una sonrisa valiente y generosa, de brazos abiertos, día tras día, retar la historia y el futuro, sembrar la esperanza, radical y emancipatoria, de la sencillez y la verdad desnuda. Sin perder el horizonte, pintar nuestro destino de colores, ponerle pecho al viento para que calle el ruido, recuperar la memoria colectiva y que hablen los vivos y muertos, haciéndonos más humanas, para ser todas, una y otra al mismo tiempo, reconociéndonos en silencio, decir muy bajito, nos estamos viendo. Aquí hay un guiño de... Estamos en... Recuperar la memoria y que hablen los vivos y muertos, también es un guiño a Paco y a su libro. Ese libro que hablaba de Colombia y dedicaba un capítulo a Íñigo, se titulaba Los muertos no hablan. Y va siendo hora que empiecen a hablar. Y solamente recordar que ese día cuando mataron a Íñigo también mataron a Jorge Luis Mazo, un personaje increíble que su muerte significó desarbolar buena parte del movimiento social de resistencia que había en esa zona. Y otro, un gran amigo de Íñigo, Rafa Gómez, murió a los pocos años, yo estoy convencido que de dolor por no poder ayudar a Íñigo. Tuvo que elegir entre ayudar a Íñigo o salvar a unos menores que iban en la barca donde atentaron contra ellos, y eligió, digamos que bien, que fue salvar a los menores y no pudo ayudar a Íñigo, y ese... De hecho, su compañera, la compañera de Rafa, que la conocimos en este viaje, yo lo sé porque me lo contó Laura, decía que Rafa había muerto por un grito que se le había quedado en la garganta y murió de un cáncer de garganta. Bueno, pues eso es parte de nuestra historia, ¿no? Y encima un día como hoy es importante. Ah, bueno, iba a leer este, pero creo que este que lo quería leer Pablo, el de tiempo, que te mola. Para hacer un poquito más llevadero y no poemas tan largos, hay un par de poemas pequeñitos que, si os parece, voy a leer en euskera y en castellano. Uno de ellos es poesía y viene con una cita de Oliverio Girondo, que dice: el ombligo no es un órgano tan importante como imaginan ustedes, señores poetas. Se titula Poesía. En la poesía va siendo necesaria la revolución de los ombligos. Poesía. Poesían, silborre ni raucha, vea rescuada. Y luego otro, que igual tiene que ver con mi generación, viene con una cita de la bruja María que dice: viva el mal, viva el capital. Se titula El mal. Si todo está globalizado y el diablo vive en los detalles, Dios habita en el valor añadido. Dios ha muerto. Viva el capital. Gaiztakeria, dena, globalizatuta izan ezkero, eta deabrua zetasunaren bizi da, jainkoa balio erantzian bizi da, jainkoa hilda, gora kapitala. Nada.
Nos vestimos de hambre, precariedad y olvido, para hilar la desidia con interrogantes de cotidiana mediocridad, reincidiendo cada 4 años en el teatro inducido por la necesidad de creer, consumiéndonos en pertenencias cuantificables, donde esconder las dudas de la sangre o las palabras con la sombra que nos ciega. Somos encuestas, estadísticas, números, de cuenta o resultado, invisibilidad de nuestro propio reflejo, como superficiales marionetas amamantadas en la constancia animal de la supervivencia. Somos los nadie, las nada, pero si pudiéramos soñarnos por un segundo, descubriríamos que juntas lo somos todo. ¿Leéis algo? Así hacemos una parada y luego ya leo otra vez. Tú mandas. Yo no mando ni en casa. Antes era el segundo, ahora soy el cuarto. ¿Y por qué no tengo perro? Si no leemos, no nos vuelve a llevar a casa. Ahí, el alza funciona de maravilla. Sí, sí, podéis disponer de él. Tiempo. Te presto mis ojos para ver más allá de la lluvia, acumulando viajes al otro lado, de donde no hemos vuelto del todo. Revolución, labios rojos y negros, para trepar a la casa del árbol sin más fotografías que la piel, regalando una caja llena de besos que dibuja sonrisas, con las caricias de las palabras que bajan a la tierra el sol y la luna, reciclando la sangre, con la fantasía de los sueños saltar desnudas en los charcos, soplando a los semáforos para cambiarlos de color, sabernos inmortales sin tiempo, riéndonos de las sombras, con el arco iris de la memoria del fuego y la inocencia, para por siempre levantar el vaso sin que falte ni un abrazo de menos y vendrá por nuestro futuro pasado. Y Richie va a leer uno suyo. ¿Has visto cómo se mando? Ahí. Como puedes hacer lo que te salga de las mentes. En esa revolución de los ombligos de la que hablaba antes, creo que tenemos que empezar a hacer más cosas conjuntas y comunitarias, no únicamente, y eso pasa mucho en la poesía, de aquella famosa frase de yo vengo a hablar de mi libro. Y entonces sí, me parecía interesante hacer un topagune, un punto de encuentro, en el que otras voces que para mí son importantes, ya sea a nivel poético y también a nivel humano, como son Richie y Pablo, y otra gente que no es tan conocida. Aquí está esa Laura de la que hablaba antes, o José, que es gente que tiene mucho que decir y que no son nada conocidas, pero que así cuando coges un libro de poesía también haya opción de ver otra forma de entender la poesía y seguramente la vida. Y de Richie elegí este poema porque me parece brutal. O sea, me parece ese poema que me hubiera gustado escribir a mí, pues lo escribió Richie. También hay que ser canalla, ¿eh? Le quiere demasiado. Para escribir su poema, ¿verdad? Le quiere demasiado, ¿eh? Bueno, pues este es un poema que se publicó en Trampas al Solitario y que rememora una noticia que leí hace ya unos cuantos años, que decía que en el mundo han nacido, están naciendo y nacerán niños que van a morir sin ver las estrellas, ¿no? Pues a mí me pareció algo muy, muy, muy fuerte, ¿no? Joder, si nos quitan algo tan básico como mirar al cielo y ver las estrellas, ¿no? Yo que además en mis inicios poéticos pues era muy de cielos y esas cosas, ¿no? Bueno, me provocó una reflexión acerca de lo que está... Un poco moñas, ¿no? Sí, 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 siempre he sido. Ya todo el mundo tiene esa fase que no la ha superado. No, no, yo sigo ahí con las estrellitas y los pecirrojos y demás. Bueno, pues es una reflexión acerca del progreso. Y tiene una cita del Principito que dice: lo esencial es invisible para los ojos, repitió el Principito para acordarse. Recuerda, Principito. Pasó sin suceder o pasará mañana. Hay cosas que no ocurren, pero luego hacen daño. Lo cuento por si acaso, por si a veces o siempre. Lo cuento por si asumes como cierto el periódico. En fin, digamos, no debió suceder en un futuro. Ni por supuesto en México. Gilberto se acordó del viejecito. Qué iluso, enfermo, viejo. Qué chingado su viejo.
tan bueno como pobre, recordaba sus últimas palabras, su mirada en las nubes. Gilberto, ven conmigo, mira, nunca olvides que encima de esa nada se ocultan las estrellas. Ojalá puedas verlas algún día. Tengo hambre, padre. Déjese de cuentos, es tarde y hace frío. Escúchame, Gilberto, sé que eres duro y sabrás defenderte, pero nos quieren ciegos como al cielo, todo es humo. No olvides las estrellas, recuerda que hay un más allá que no ven tus ojos. El progreso ha ensuciado la mirada del mundo. Padre, entremos, tengo hambre y hace frío. No dijo más, sus párpados se negaron. 2 años después, hoy, Gilberto tiene 7 y sonríe orgulloso. Qué agorero, qué loco, qué chingado su viejo, tan bueno como pobre. Esto piensa Gilberto mientras mira y amplía las estrellas en la pantalla táctil de su smartphone robado. Muchas gracias. ¿Veis cómo lo merecía? Bueno, pues leemos un poco más, igual luego conversamos un poco, ¿no? Para que sea un poco diferente. Además, ¿eh? No, me río porque en el coche ya me lo ha dicho, ¿eh? Que no hay que quitarse importancia, y de verdad que no es una ni falsa modestia, ni... Pero creo que en una presentación tú tienes que dar unas pinceladas del libro, que la gente lo lea, compartir un poco, pero que no solo sea... Y cuando hablaba de esa revolución de los ombligos, también me refiero a eso, ¿no? No esas presentaciones en las que los autores nos venimos arriba... Parece que hemos aprovechado que hemos juntado una poca de gente y aprovechamos casi para decir todo. Si nos gusta, nos jode. Sí. Eso es. No, te compras el libro. Claro, que es una opción. Y si no, pues luego dentro de un tiempo lo ponen en PDF, que también está bien. Esto es. Que es una maravilla. También hay que escuchar al autor. Sí, pero yo creo que tampoco demasiado. A veces, joder, no os ha pasado nunca de ir a... Sobre todo presentaciones de poesía, ¿eh? Porque bueno, igual de otro tipo de género literario, pues se organizan de otra manera, pero... Y dices, joder, a ver si acaba. O sea... Depende del autor. Sí, pero por eso. Entonces, pues bueno, esa es un poco la idea. Despertares. Sentí el vacío de medias verdades que se dicen sin mirar a los ojos, sin jugarse la boca en cada palabra que maquilla el individualismo afectivo, economizado y despolitizado. Ya no somos. Tan solo una cosificación vital controlada en las emociones de autómatas suicidados en el gris cemento, en un caos sin rumbo de límites invisibles, donde decorar los ataúdes con mariposas y acariciar la desilusión con la rama de un roble. Sabernos vulnerables con el tiempo de remendar calcetines que se cuela por las grietas imaginarias de los susurros. Raíces sin dobles sentidos, creadas en las arrugas de nuestro abandono, sintiéndonos en tierra extraña, como unos zapatos robados que conocen el final del calendario de un mundo sin paciencia. Por eso, la gente que vivimos en los pliegues del inconformismo, tenemos que escribirnos con la misma urgencia de quien ve la mar por primera vez, artesanas de la paz que recuerdan cada gota de la lluvia de otoño. Nuestro deber es desandar el camino con la emoción del viaje, vivir improvisando el futuro en el deseo de los sentimientos que nos hace humanos, para salir a la calle, a gritar, a reír, a llorar, a comernos la lluvia, a sentir a flor de piel la madre tierra, a soñarnos y a defender nuestras alas. Es la hora de despertarnos juntas. Al final, últimamente, tanto aquí como al otro lado del charco que nos une, es un momento donde no sé si nos tenemos que despertar o seguir soñando, ¿no? Pero esta parte de futuro sí que invita un poquito más a esa posibilidad de reorganizar esa conciencia colectiva y a que seamos todas parte de ese proceso de cambio. Dignidad. Escribimos en los márgenes de la esclavitud del cuento de hadas, huyendo del frío, derrotas cotidianas como heredadas realidades de una zona de confort improvisada, para no asumir la dureza de los eufemismos que calman nuestro escrúpulo
y crean conciencia a favor del espectáculo que debe de continuar. Pero aunque nos cambien el laberinto y las reglas no escritas, con juegos malabares o la estética superficial de la apariencia, las palomas mensajeras, las alfareras que le dan forma al agua, nos devuelven la crudeza del sabor amargo de lo real, que nos despierta del letargo. Salimos escondidas tras la niebla a dibujar los matices en el aire, eclipsando la sangre con las raíces. Y así, aunque duela, desterradas del paraíso, somos dueñas de nuestro futuro, libres, mientras juntas sigamos bailando bajo el diluvio. ¿Os apetece algo en euskera o no? No lo he dicho antes, el libro tiene un prólogo que lo he escrito por Sonia San Román, excelente tanto poeta como persona, como editora de 4 de agosto, que es una gozada. Y luego tiene un epílogo de Mikel Echaburu, que es un poeta, bueno, bilbaíno, afincado en Bilbao, aunque es de Ondarru, que está solo en euskera. Sí que es verdad que, y eso viene a lo que decía al principio Paco del idioma, ¿no? Mi idioma materno es el castellano, y el libro es una invitación a venir del castellano y acabar en el euskera. Yo digo que antes escribía igual para nadie, pero si escribía para alguien igual era para mi ama y mi madre y mis amigos, y ahora quiero también escribir para mi hijo y mi hija, ¿no? Y esa figura de que el euskera también forme parte de nuestra vida, ¿no? Que a los de nuestra generación pues nos robaron, y los idiomas nunca pueden ser una barrera, sino tienen que ser parte de ese patrimonio cultural. Siempre, beti, adarrak hasten zaizkit, lurraren aurpegi izkututa, federatzeko irekitako zainen utxunea bete ahal izateko gune baten bila, dabilen taupada nabaritzeko, etorkizunerako bidean denboraren bezarkade bururu gainean malkoak jasotzeko eta makondon gelditu ahaztu gabe beti arte baten sustraiaren oroimena. Ahaztu gabe, agurren izenak, harik eta izan ziren garen, eta izango diren honekin loitu arte, jakinik, ehundutako sareak dituen koroetako bozetoa dela, siempre. Me crecen las ramas para acariciar la cara oculta de la tierra. Sentí el latido en busca de un espacio que llene el vacío de las venas abiertas para camino del futuro. Recoger las lágrimas en la soledad inacabada del tiempo y detenernos en Macondo, sin olvidar la memoria de las raíces, de una hasta siempre, los nombres de las despedidas, sabiendo que nuestra realidad es un boceto de colores con las redes tejidas hasta mancharse de lo que fueron, somos y serán. ¿Cómo vamos de tiempo? Vida, peregrinaje al pasado, para pedirle cuentas al presente, descubrir la pedagogía del paisaje que se construye en la lentitud del viento, con los pasos de los trenes del sur, como una brújula de ojos ciegos, para escapar de las jaulas propias e impuestas, recovecos de libertad, para que no sea demasiado tarde, sin miedo, recuperar las lágrimas, la infancia, las caricias y los abrazos, salvar la risa que nos hace más conscientes de lo que significa ser y buscar, de lo que significa estar vivas. Dudas.
Cuando los recuerdos se acumulan y empiezan a doler las articulaciones, hacemos recuento de las arrugas que serpentean el tiempo como un mensaje lanzado en una botella para reconocernos en el hilo rojo del destino, como torrente que ahoga el pensar, como vagabundos de un mundo extraño. Cosemos un corazón ajeno a las diferencias de todas las oportunidades perdidas y reafirmarnos en la duda que nos completa. Esta surge de escuchar muchas veces a Galeano, y que decía que a él le gustaba la luz que come sombras, que no creía en los optimistas full time, como decía él, sino que a veces esa duda nos ayuda a caminar como la utopía. Bueno, un par de ellos más y vamos cerrando. Este es un poema con cuatro pequeñas partes. Se titula Lecciones, algo que está muy de moda en estos tiempos. Y va con una cita de Bansky que dice: los mayores crímenes del mundo no son cometidos por las personas que violan las reglas, sino por las personas que las siguen. Son los individuos que siguen órdenes quienes sueltan las bombas y masacran aldeas. Elecciones. Manos arriba. Esto es un atraco. Paro o precariedad. Tú eliges. 2. La economía se alimenta de nuestro tiempo, pero también de algo más. Plusvalía de sangre que no se contabiliza y le suma y nos resta con el estrépito que derrumba la esperanza, sin lutos oficiales ni condolencias, porque no somos iguales. La clase social nos diferencia en vida, pero más en la enfermedad y la muerte, que siempre padecemos la clase obrera. Algunos trabajos matan y otros no nos dejan vivir. Desahucios. Desahucio y exclusión, precariedad y desempleo, injusticia y legalidad, privatización e incultura, corrupción y recortes, mentiras, telebasura, monarquía, cloacas y patriarcado, rescates bancarios, privilegios comprados, protestas silenciadas, cunetas invisibles, dependencia eterna, impunidad policial, reforma laboral y ley mordaza, que nos esclaviza y disciplina, pensamiento único, capital o vida, somos tan libres como el pez en la pecera. Vale, yo creo que este es bastante positivo para acabar. Ameste a soñar. Ya nadie firma en una balanza las razones de la pobreza. Ah, este le digo. No. Vale. Ya nadie firma en una balanza las razones de la pobreza que estropea el paisaje, con la culpa que nos divide, realidad inventada de acusaciones mutuas, donde la cobardía siempre agota los plazos. Porque el mal no es una foto, sino una película de medias estadísticas que difuminan la importancia de las diferencias. Pedagogía de la crueldad que gana ante los silencios. Por eso hablamos de nuestras periferias, sin exceso de equipajes, de no arrastrar los pies y reivindicar los vínculos de la rebeldía para saludar a los espejos y desearle un buen día a quien habla a solas y se contesta. De fantasear con robar al revés o inventarnos un banco de la amistad, donde compartir soledades que estirpen el dolor de los hospitales, para no enterrar a quien no ha nacido. Detalles comunes de improvisados aquelarres, crisálidas imperfectas y utopías reales que cumplen años, ansiando, tras más de 7.300 días, la libertad de las llaves para decidir cuándo abrir o cerrar la puerta. A fin de cuentas, hablamos de nuestras raíces futuras, de cumplir las promesas, de abrazar los bostezos que invierten en lo que no se... en lo que no se compra con dinero, para mirar sin fronteras, fuera y dentro, y soñar. Esto ha sido todo. ¿Algo que comentar? Yo tengo una pregunta con el tema de la euskera. ¿Ya estás escribiendo directamente en euskera o sigues traduciéndote? Las dos cosas. Principalmente escribo más en castellano y me traduzco. Y además muchas veces, claro, la traducción es algo muy complicado.
y también del euskera es que cambia totalmente. Entonces, a veces incluso solicito una revisión posterior. Para no... Porque una cosa es una traducción literal, eso es muy, muy sencillo de hacer, pero muchas veces pierde el sentido. Y el euskera se nota mucho. Sí hay algún poema, pero de momento lo que me sigue saliendo de dentro es mi idioma materno, como puede ser. Ahorita escuchaba al nuevo premio Cervantes, tan conveniente, que la poesía en realidad solamente se puede escribir en la lengua materna, ¿no? Sea la que sea, te guste o no, pero como que sale de ahí. Sí, eso... y lo que hago es casi ejercicios o esfuerzos de decir, bueno, voy a hacer, porque si no al final el control que más o menos se tiene de la lengua materna no se tiene de una lengua aprendida. Ya tengo el C1 y todo, una maravilla, me puedo presentar a oposiciones, pero no es lo mismo, ¿no? Y además los recursos que tienes y en un idioma y en otro pues se dan con los años. Y eso que gran parte de mi día a día lo hago en euskera. O sea, en el trabajo mayoritariamente es en euskera. Hoy he dado una charla en euskera, con mi pareja y mis hijos hablo en euskera, pero se nota. Claro. Bueno, no sé si queréis comentar algo o pasamos a la cerveza, no sé. Pues muchas gracias a los amigos y por venir, que sois todas. Y yo poco más que decir, que es un placer, que ojalá sigáis adelante, que esto que hacéis es increíble y que no cambiéis. Es que recasco. Gracias.